Así es, muy buenas noches. La captura de Joaquín El Chapo Guzmán ha dejado mucha incertidumbre aquí localmente. Una de las preguntas que muchos se hacen es si se registrará una guerra de narcos que pelearán el territorio que le ha generado millones de dólares al cartel de Sinaloa. Lo que está viniendo a este país en orden es cocaína, heroína y marihuana. Drogas que, según el criminólogo Denis Gutiérrez, eran exportadas desde México por Joaquín El Chapo Guzmán y distribuidas localmente por pandillas vinculadas con el cartel de Sinaloa. En mi opinión, no va a hacer efecto en las pandillas de vender droga, porque las órdenes que vienen de las pandillas es de otro grupo, porque él está involucrado en negocios con países, 54 países que nosotros sabemos. Y con ese dinero, él no tiene tiempo para meterse con los pandilleros de la calle. Y aunque no se ve afectado de inmediato la venta de estos narcóticos, la comunicación y distribución de estas drogas al exterior de México, según este experto, se detendrá. Todo mundo con temor, porque también si le empiezan a tocar la puerta, va a ser los marineros de México, los policías federal, o tal vez los oficiales de aquí, los Estados Unidos, en comparación con el gobierno mexicano, que les van a tocar las puertas, y todo el mundo, por un rato, todo callado. Una desconexión que pudiera costarle a las operaciones locales del Chapo Guzmán hasta 65 millones de dólares anuales. Sin embargo, ese negocio no va a parar. Se va a calmar por un rato, pero como aquí en los Estados Unidos, el problema es las personas quieren el producto y se va a comprar. Y cabe mencionar que las autoridades ahora más que nunca estarán vigilando las operaciones diarias de las pandillas para de esta forma identificar a aquellas personas que estén vinculadas con el narcotráfico. Desde la ciudad de Rancho Cucamonga, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.